Damas y caballeros, el día de hoy nos encontramos en Arena Verdugo Nazi y el día de hoy me siento muy, pero muy contento porque me encuentro con Joe Líder. El día de hoy vamos a hacer una pequeña entrevista y pues aparte de eso, unas cuantas preguntas después de esta gran lucha que han brindado a todo este bonito público. ¿Cómo te sientes el día de hoy? ¿Qué aprendizaje te llevas después de esta lucha y qué logros vienen para Joe Líder? Todo eso, no solo pregunta. Así es. Antes que nada, gracias, buenas noches a todos. Gracias por el espacio que me dan aquí en su programa y el honor que me hacen para tomarme en cuenta para darme una entrevista. Y pues, ¿qué te puedo decir? Qué bueno que te gustó la lucha. A mí también me gustó. Hacía tiempo que no me gustaba la lucha, soy muy exigente. Soy de la vieja escuela y yo, los nuevos talentos, se puede decir, no me gusta lo que están haciendo. Pero ahora impactó, están evolucionando muy bien. O será que los traigo en cuadra, que a mí me gusta que hagan las cosas bien. Me gustó muy bien la lucha, me gustó bastante la lucha. ¿Te gustó la lucha? A ver, al público. Pues me gustó bastante. Qué bueno. Aprendizaje. Más que aprendizaje para mí, mejor pregúntale a ellos. Yo digo que para mí, a mí es muy normal, pero de todos modos se aprende del diario, del día al día. A pesar de 27, ya voy a cumplir 28 años dentro de los cuadriláteros y no dejo de aprender. Hoy, ¿qué me lleva a aprender? Que hoy aprendí que la esperanza fue el último. Yo tenía esperanza todavía a los chavos y hoy me taparon la boca. Aparte de trancazos, me llevó un buen sabor de boca que salió una lucha muy buena. A pesar de que perdimos, salió muy buena. O sea, estoy contento, salió buena la lucha. Siempre. Entonces aprendí una cosita más. Planes para Joe Líder. A Joe Líder no le gusta especular qué viene para él. Ni le gustan. A Joe Líder no le importa ni máscaras, ni cabelleras, ni campeonatos. Simplemente mantenerse en el gusto del público. Y creo que no se veía una entradita de esas en esta arena desde hace tiempo. Y pues mientras yo esté en el gusto del público y siga viniendo la gente a las arenas a apoyar a un servidor, yo feliz y contento. Y siempre he dicho que ya sea con una, con mil, 10,000 o millones alrededor del mundo que lo ven a uno a veces, uno entregamos no el 100 sino el 200% con tal de agradar a todo el público que se vaya con un buen sabor de boca. ¿Alguna pregunta? ¿Hay algo bonito de eso? Cada que se presenta Joe Líder, ya sea en la Arena Verde o Nazi, Arena GDL, Arena Santa María, siempre la gente se le entrega la ropa. Pues tú lo has dicho, y está mal que lo diga, pero sí. Pues sí, es un gusto que me doy, pero eso se debe a tu trabajo. Siempre digo que tu trabajo es el que te recomienda y te abre las puertas, y eso que me ha dado fama, reconocimiento internacional, y me ha abierto las puertas en diferentes empresas nacionales y en el mundo. Y pues voy a seguir haciendo lo que más me gusta, lo único que sé hacer. Seguir luchando y al único estilo, ¿no?, que me gusta hacerlo, y creo que lo hago bien. Y vamos a seguir dándole hasta que mi cuerpo aguante, porque ya pesa, ya las lesiones ya empiezan a salir. Así que ya te está avisando, dame un descansito, por favor. Casi. No, pues ya, total, ya lo pide a gritos desde hace mucho tiempo, pero nunca lo he dado. Creo que un luchador, esto es más que un vicio. Uno no se separa totalmente de la lucha libre. El luchador que se retira y se aparta totalmente de la lucha, se muere así. Lo tengo bien comprobado. O el luchador que cae a un hospital y ya no sale. Así que el cuerpo lo pide, ¿no? Sí, sí, así. O está acostumbrado a andar para arriba y para abajo y siempre andar en joda, y el día que le pones un stop de total, ya, adiós. Entonces cualquier luchador que se retire, aunque ya no esté activo arriba del ring, tiene que estar dentro de un círculo, una arena, no sé, vendiendo boletos o vendiendo cervezas o vendiendo máscaras. O siempre va a estar acomodando sillas, siempre tiene que estar. Entonces Joe Líder, si se retira, va a estar inmiscuido en algo, aunque sea barriendo la arena, pero tiene que estar. Pero si no, un luchador se deprime, así sí está, se retira totalmente de la lucha. Así que como sea, pero seguir estando dentro, claro, del mundo. Claro que sí. Así es, Líder. ¿Y algún mensaje que le quieras dar a toda esa bonita gente que nos ve detrás de esa bonita pantalla? ¿Algún mensaje para que no bajen la guardia, para que sigan manteniéndose con esas medidas de sanitización y precaución, para que no nos quiten este bonito deporte que es la lucha libre mexicana? De verdad que estamos muy contentos que hayan reactivado este bonito deporte, y la verdad que allá hace falta, ¿no? Porque es algo
algo indispensable, es algo muy, pero muy, es la tradición de aquí, de México, una lucha libre mexicana y sobre todo, pues que... No te pongas nervioso, una lucha libre mexicana de México. Perdón. Sí, entiendo. Es una parte... Esa parte es esencial, ¿no? Es una tradición y a cualquier parte del mundo que vayas, siempre vas a ver tequila, sombreros de mariachi y máscaras. Ok, entonces, no soy nadie para decirlo, pero la verdad, me lleno la boca y me pongo nervioso porque yo soy parte de la historia de la lucha libre mexicana. Así es. Y sobre todo, totalmente perro del mal. Ya estoy escrito con, mi nombre está escrito con letras de oro dentro de los... De los cuadriláteros, así es. De los luchadores. Yo soy parte de la lucha libre mexicana, entonces... Una leyenda, casi, una leyenda. Entonces... Qué bonito estar activando otra vez el deporte. Para mí, no tanto para mí, sino para todas las familias que dependen de ese deporte. Porque ya sea arena chica o sea arena grande, fomenta mucho trabajo, muchos puentes de empleo, mucha diversión. Si ves si los luchadores todavía andan arriba ahí, son los futuros luchadores. Así aprende uno jugando, ve la hora que es, acaba la función y sigue arriba. Y si lo bajan, va a llorar. Entonces. Para ir déjenlo. Exacto, entonces qué bonito que estás activando todo eso. Obviamente hay que seguirnos cuidando. Unos creen, otros no creen. Yo sí creo porque me dio. Yo no creía. Y se siente horrible. Entonces, creo que estas son medidas de higiene y de limpieza y todo eso. Cosa, creo que lo debemos de ser permanente. ¿Desde cuándo lo hubiéramos hecho? Pero cada vez está más contaminado el mundo, cada vez hay más enfermedades y cada vez hay mucha gente que ni se cuida y le vale gorro, no le importa a los demás. Entonces hay que cuidarnos unos a los otros para que no nomás este deporte, sino todos los espectáculos y simplemente la vida cotidiana. Porque de la noche a la mañana cambió en un segundo. Y esta pandemia para mí, hablo por mí, me hizo valorar muchísimas cosas. Me hizo valorar mi dinero. Quieras o no, uno vive la vida de rockstar. Si no, mañana gano, me lo gasto. Y eso, de la noche a la mañana dices... Ah, canijo. ¿Qué pasó? ¿Y ahora qué hago? Se me está yendo todo. Vale, no, ¿qué pasó? Sí, de dinero. Me lo estoy gastando todo. Claro, sí. Dices, ¿qué pues? Valorar el tiempo con tu familia. A veces llegas a tu casa y, ay, no me estás jodiendo, niños. Y ahora que no había trabajo, ahora quiero estar con mi familia todo el día, día y noche. Y valorar tus amistades. Antes tenía muchos amigos y ahora... Pues todos de lejito. Sí, de lejos. No deja de lejos, sino que... Ya no es una llamadita, nada. No, ya. Y a veces viene la ayuda de que menos dinero. Lo esperas. Y sí recibí la ayuda de un amigo que me invitó a trabajar a Ciudad Guzmán. Me dediqué ahora sí a trabajar. Ahora sí soy un trabajador. Mis manos llenas de callos, mira. Y... Me fui a Ciudad Guzmán a trabajar en el paquete de aguacate. No me da vergüenza. Desde barrer, trapear, acomodar aguacate. De bajar un camión de 20 toneladas. Yo ocupo ir al gimnasio, mano. Todo de todo, no se gana igual. La verdad, no sé cómo vive y cómo se mantiene esa gente que trabaja en el paquete, ganando un salario súper bajo. Pero, ahora ya. Hasta que tocas fondo es cuando dices... Me iba a gastar 10 pesos, ahora me gasto 3 nomás, porque sé que mañana van a hacer falta. Entonces todo eso me dejó la pandemia y me da mucho gusto, me lleno de orgullo de que ya nomás dependo de la lucha libre, porque yo dependía totalmente de la lucha libre. Ahora ya estoy trabajándose, vendiendo aguacates, en el tianguis, lo que sea. Y eso me dejó mucho aprendizaje y creo que para todos debemos agarrar lo bueno y lo malo de esta pandemia. Y también de que se está activando la lucha libre, hay que saberla valorar. Ahora sí que cuando había funciones, nadie venía. Y ahora que no había, dije, ay, que tenga funciones, que no funciones. Entonces, cuando tengo una buena función y les guste, por favor, apóyenme. Porque gracias a las arenas pequeñas, se mantienen las empresas grandes. Oye, se te olvidó un pequeño punto. El iniciador de la lucha extrema en Guadalajara. Uno de los iniciadores. ¿Cómo te sientes tú al hacer eso? Pero voy a repetir, me siento halagado, porque ni yo sé mis alcances, no sé ni hasta dónde me conocen o hasta qué grado he alcanzado o qué tantas cosas he hecho. Y obviamente soy de los iniciadores de este movimiento
de lucha extrema y ultraviolenta junto con Chiru Dragon, primeros iniciadores acá en el occidente. Y pues eso fue lo que nos abrió las puertas. Muchas empresas, te digo, nos dio fama de reconocimiento internacional gracias a ese estilo de lucha. Empezamos a recorrer todo el país. Fuimos a Japón, todos Estados Unidos, Inglaterra. Y en mayo vamos a una gira a todo Centroamérica. Por fin. Vamos a ir a Guatemala, El Salvador, Colombia. No traigo nada. No traigo encargos. Y pues vamos a seguir dando. Entonces, mientras la gente quiere lucha extrema tendrá. Así es, pues de antemano, pues damos por terminada esta pequeña entrevista. Yo soy Johnny Martínez, estamos con Joe Líder. Muchísimas gracias por habernos dado la oportunidad. Y mi amigo Alberto Mora. Alberto Mora, mejor conocido como Flama Negra. ¿Qué? Flama Negra. Eso es todo. Así que es un gustazo, muchísimas gracias, Joe Líder. Un gusto, líder, placer. Y pues algunas palabras que decir. Ya por último, nada. Para hacerle conce, algún saludito que les quieras mandar al canal, seguidores. Pues nada más, ¿qué les puedo decir? Bueno, muchas gracias por la entrevista y que sigan apoyando la lucha libre. Y pues que sigan aquí atentos a este canal y demás entrevistas, porque lo mejor de lo mejor en lucha libre, solamente aquí. Gracias a todos.